Hola amigos, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy les traigo información sobre los partidos que se jugará el día de hoy en la Liga Pro. Así que quédense hasta el final de este video. Para el día de hoy, domingo 4 de agosto, tenemos 3 partidos en el calendario de la Liga Pro. Y estos son el Nacional versus Universidad Católica, Macará versus Liga de Quito y Emelec versus Deportivo Cuenca. La jornada de hoy en la fecha 1 correspondiente a la fase 2 de la Liga Pro empezará con el partido entre el Nacional y Universidad Católica a la 1 de la tarde. Este encuentro se dará en el Estadio Olímpico Atahualpa de Quito y será transmitido por la señal de Zapping bajo la modalidad de pague por ver y también será transmitido a señal abierta por Tele Amazonas. Más adelante tendremos el enfrentamiento entre Macará y Liga de Quito. Los celestes recibirán a los albos en el estadio Bellavista de Ambato. Este encuentro será a las 3:30 de la tarde, donde ambos equipos buscarán comenzar esta fase con el pie derecho. Este partido será transmitida a señal abierta por Teleamazonas y por la señal de Zapping bajo la modalidad de pague por ver. Y por último tendremos el encuentro entre Emelec y Deportivo Cuenca a las 6 de la tarde en el estadio George Capwell, Banco del Austro en Guayaquil. Este partido será transmitido por la señal de Zapping. Y por último decirles que Teleamazonas no transmitirá los partidos en las ciudades donde juega. Es decir, en Quito no transmitirá el partido entre el Nacional y Universidad Católica. Y lo mismo pasa con el partido de Macará versus Liga de Quito. Este partido no estará disponible para la ciudad de Ambato. Bueno amigos, eso ha sido todo, espero que les haya gustado esta información, no se olviden de dejarme un like, suscribirse a este canal y nos vemos en una nueva oportunidad. Chao.